¿Qué tal todos? Bienvenidos a la ciudad de Atlanta, en el sur de los Estados Unidos, en el Mercedes-Benz Stadium. Una obra arquitectónica maravillosa y un día formidable para acompañarnos. Les habla Fernando Palomo, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Kempes. Esto va a ser magnífico. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Con estos jugadores salta a la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Martín Nervo trabajará junto a Aguilera allí en el muro defensivo. Aldo Rocha saldrá con Edgar Saldívar en el medio del campo. Y atentos arriba que Julián Quiñones formará con Julio Furch en el ataque. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. La elección es de un 3-5-2 clásico. Dos hombres por delante de la línea defensiva y un armador, un 10 por detrás de los puntas. Hermosos estadios, gradas llenas, campo de juego como que si fuese una mesa de billar, pero no nos olvidemos que el espectáculo son los jugadores. Te digo que es una gran frase, no sé dónde la descubriste, pero te voy a dar el mérito. Todo este deporte se debe principalmente a ellos. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Ya está en posición para meter el centro. Se va a escapar por la línea de cal. Atento, busca el segundo palo. Pero el portero logra frustrar el intento. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Hay peligro en el pase, ojo. Ese fue un centro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Matías Balotti. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Y ahí están colocando la pelotita para cobrar el córner. Córner al corazón del área. Ha conseguido despejar la pelota. Javier Avilla. Brillante cambio de juego. Aguilera. Martín Nervo. Han sido pacientes y juegan, esperando un espacio. Todo queda en buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco.
Ahí se viene y la va a tener. El árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. Tiro libre a las manos del arquero. Matías Balotti. Buen pase, atento, pero acá puede haber peligro. Se viene y no deja de avanzar. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Y acá saben que no pasó nada. Qué buena entrega. Yo no sé si estaba adelantado, pero el árbitro levantó la bandera. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado. Pero vamos a... Javier Avilla. Aldo Rocha. Han perdido la chimbomba. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Gran trabajo defensivo. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Reyes. Ha recuperado muy bien, valiente. Aldo Rocha. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Ramírez. Matías Balotti. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. ¡El disparo! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. De esquina al centro del área. Córner que llega a las manos del arco. Hay tiro libre temprano en el partido. Se viene esta ocasión. Ya no tiene la pelota. Ha conseguido muy bien ese balón. Julián Quiñones. Reyes. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Reyes. Julio Furch. Gran chance para anotar.
Este casi lo gritamos, Marito. ¿Tendrá otra chance? Claro que tendrá más oportunidades. Esta fue la primera y el pibe tiene condiciones. Si lo clavan, lo ganan. Muy buena tajada de este arquero. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Rechaza el balón. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Christian Gutiérrez. Sigue con la pelota. Buen centro. Pero el portero continúa con precisión. Javier Abella. Se metió bien entre la línea del pase. Julián Quiñones. Este pase tiene potencial. ¿Será que se viene el gol ahora? Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Se asoma, le la ve clara. Qué enorme habilitación, ojo, acá puede haber algo. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. ¡Ahí va el disparo! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era.
Mattia Balotti. Buena pelota. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con todos ustedes en una jornada con clima maravilloso en Atlanta. Bienvenidos al Mercedes-Benz Stadium. Les saluda Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy hay fútbol, ya estamos todos preparados, ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio a minutos de arrancar nomás. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Empiece ya. Recuerda que te puede ser la acción defensiva del día. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar. ¡Travesaño! Y la pelota que quería besar la red, pero se puso de por medio el arco. Y dijo, esto no se hace hoy. Gastón Ramírez. Rebote en el palo. Aldo Rocha. Javier Avilla. Ahí está, le va a pegar. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Y esto se fue derechito al lateral. Pase bajo que falló por poco. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Aldo Rocha. ¡Qué buena pelota metido! Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad.
Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Gran pelota atrás. Ha estado formidable el arquero. Mirá que lo canté yo antes que entrara y me equivoqué por culpa del arquero. Reyes. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Ramírez. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Llegó la bocha al área y la rechazan. Julián Quiñones. Ha llegado bien a bloquearlo. Matías Balotti. Hace muy bien su trabajo este portero. Aguilera. Javier Avilla. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Julio Furch. Guarda que voy a gritar. Han estado ahí nomás. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Viene el árbitro que no compre y la pelota que sigue. Javier Avilla. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Podría contar con espacio de sobra para seguir. El árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. Intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Reyes. Javier Avilla. Muy inteligente cambio de frente. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. ¡Se va a animar! ¡Excelente! ¡Cómo tapa! Ramírez. Matías Balotti. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina justo al corazón del área. En el frentazo, el balón afuera. Por poco se ha ido esa pelota.
Martín Nervo. Julio Furch. Marcador igualado con todo esto, la intensidad en aumento. A ver, cabezazo y el arquero que lo tapa. Martín Nervo. Aguilera. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron?